que fueron los que yo admiro mucho, ese que son de ellos, porque ellos fueron el trabajo, el espectáculo, todo, todo, todo. Realmente ellos hicieron todo. Porque si ellos no colaboran, si ellos no están, esto no se hubiese podido dar. Y ellos, y lo más admirable, que ellos lucharon contra todas las adversidades. Fueron ellos los que más bien nos dieron ánimo a nosotros los adultos para trabajar con ellos, para guiarlos, pues. Entonces eso tiene un valor incalculable, un valor muy grande. Bueno, yo me enteré que Bowie se unirá a José Ceballos en el ataque a Valencia. El 2 de abril la urbe casi cayó, pero el día siguiente se retiraron debido a las terribles bajas de asalto y la fuerte resistencia demostrada por los defensores. Ellos decidieron ir a Agua Negra, donde esperaron a Mariño, que tenía 2.000 hombres, viniendo de Boca Chica y San Carlos. Las tropas de Mariño habían vivido una importante deserción tras la batalla. Yo estuve leyendo que por otra parte los estaban sustentando hacia la capital, por se retiró luchando con los 3.000 hombres que le quedaban. Territorio intransitable para sus enemigos, pero donde su ejército podría subsistir gracias a su conocimiento del terreno y sus recursos como el apoyo de la población. Sí, eso es verdad. Y en ese año a Ceballos se le uniría el ejército Juan Manuel Cajigal. Pero ambos fueron atacados por Bolívar en una batalla que pudo ser decisiva de toda la guerra. Pero en vez de marchar con todo su ejército para acabar con Boves, envió solo 3.000 hombres a cargo de Arias. Sí, también investigué que el español lanzaría una nueva ofensiva que llevaría a la segunda batalla de la puerta. Yo investigué que en ese año, en 1814, se libraron 10 batallas y 48 combates, resultando favorables a las armas republicanas 5 batallas y 24 combates. De estas batallas, recordamos la que hoy acabamos de escenificar aquí en Villa de Cura. Esa asesoría dramática, claro, ellos están muy jóvenes, meterlos en la cuestión, pues, meterlos en, no solamente en la parte de actuación, sino también meterlos en la historia, ponerlos a investigar, a buscar, a trabajar. Por la mitad del terreno, fue sin embargo inmediatamente muerto, y lo que fue igualmente en la cuesta de Yuma y en la entrada del pueblo. Más fuertes y por todo respeto más formidables que han atacado nuestra libertad, no se han salvado 500 hombres que van a comunicar su favor a los sublevados del occidente. Ya liberados, aunque lamentaremos siempre la suerte de las mujeres y hombres octogenarios, de las vírgenes y los niños. Todos sus equipajes y cargamentos que componen objeto de un gran valor, fruto de sus rapiñas, de sus papeles, correspondencia de los soldados y los mismos jefes. Ante el temor que inspira la presencia de Boves y la amenaza en que su designio sangriento llegue a Caracas, debemos convertir Boca Chica en una ciudad impenetrable. Bueno, es importante que esto se siga dando porque en estos jóvenes está nuestro futuro y ellos son los que nos van a, como quien dice, a relevar, pues. Y a ellos hay que ponerle mucho empeño para que eso continúe, para que lo que hemos ido labrando, eso continúe, eso siga.